Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a los webinars que hacemos en Arsys. Hoy vamos a hablar de desarrollo de API, desarrollo de API REST, y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT. Ahora os lo presentaré. Antes de empezar, simplemente recordaros la dinámica del webinar. Lo primero, la duración estimada va a ser de 1 hora, de 4 a 5. Estáis todos conectados por defecto en modo solo escucha, pero cualquier duda que tengáis la podéis pasar a través de la sección de preguntas que podéis encontrar en el menú de la aplicación y las pasaremos al final al ponente. Si me podéis confirmar, por favor, que se escucha todo bien a través del chat, no os hago perder más tiempo y directamente presento a Miguel Ángel de Escuela IT. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas a todo el mundo, muy buenas. ¿Qué tal por ahí? Pues todo bien, parece que sí que se escucha, así que nada, no te quito tiempo, que ya te he dicho que este me apetecía verlo hasta a mí, o sea que todo tuyo. Venga, todo en orden. Pues me alegro que sea un contenido que te parezca interesante. Esperemos que el tiempo que le vamos a dedicar pues sirva para bastante, ya que tenemos bastantes cosas que ver y, bueno, la verdad que ir al grano, ¿no? Ya me he presentado, soy Miguel Ángel Álvarez, soy de Escuela IT y también desarrolloweb.com y, bueno, vamos con ello. La sesión va a tratar sobre desarrollo de API y voy a utilizar las plataformas y lenguajes que yo utilizo en mi día a día, que es básicamente PHP y Node. En el caso de PHP, vamos a ver, empezar por PHP nativo, ¿no? Porque vaya, no quiero entretenerme mucho en esta parte. Nativo quiero decir lo que diríamos en España, pelo. El pelo, el que me falta, ¿no? Y no porque quiera dedicarle mucho tiempo, sino para que veamos un poco hasta qué punto, pues bueno, trabajar con un framework es algo muy básico. Y veremos PHP Node, dos frameworks que son los más adecuados en mi punto de vista para ambas plataformas. Y por últimamente también veremos un poquito de Swagger, que es una herramienta excelente que es indispensable cuando estamos desarrollando una API, ¿no? Porque da mucho juego. Bueno, antes de nada también tenemos unas pequeñas señales de para qué es un API, por qué lo queremos y todo esto. Digamos que la web nació como una plataforma donde básicamente estaba pensada para publicar contenido científico, artículos y tal, que eran básicamente, pues eso, texto e imágenes. Fórmulas científicas, alguna cosa de estas, pero bueno, no más de ahí. Lo que pasa es que con el tiempo, pues se empezó a usar la web cada vez más para que fuese una plataforma de ejecución de aplicaciones. Allí empezaron cosas como los applets y cosas que permitían que dentro de la web, pues tuvieses embebida una aplicación y cosas un poco más extrañas que hemos vivido, como por ejemplo el Flash. Pero bueno, afortunadamente los estándares pues dieron un paso adelante y con JavaScript salió el Ajax y pudimos empezar a trabajar, pues eso, a través de los estándares. Y el Ajax ha dado pie a realizar otro tipo de aplicaciones que son diferentes porque cumplen expectativas de lo que es una plataforma de ejecución de aplicaciones. Los sitios tradicionales no la cumplían porque era como que tenías que mandar una solicitud y toda página se tenía que recargar mostrando un contenido nuevo con cada cosilla que quería hacer sobre el servidor. Y eso no daba una buena experiencia de usuario. Entonces, bueno, gracias al Ajax y también al desarrollo con, pues bueno, con ese tipo de arquitecturas de aplicación basadas en APIs, pues hemos superado esa etapa consiguiendo una mejor experiencia de usuario, dando soporte a distintos frontales, porque a veces no solo quieres que la aplicación se muestre en una web, sino también quieres que se muestre en una aplicación, por ejemplo, de móvil o una aplicación de escritorio y que todo esto se comunique con un mismo backend que atienda a todo tipo de frontales. Pues eso es posible gracias a esa arquitectura que vamos a conseguir con las APIs. Y luego, mejora de la escalabilidad en el sentido en que una aplicación monolítica, si la quieres escalar, pues no tienes más que, bueno, aumentar la capacidad de la máquina. Y bueno, luego, si trabajas con sesiones y tal, pues es muy difícil lo que es escalar, darle más soporte a más usuarios concurrentes. Y el hecho de trabajar con esta arquitectura basada en APIs te permite una mejora de escalabilidad porque lo que es el frontal se descarga muy rápidamente, que es un HTML, CSS y JavaScript, bastante JavaScript.
Y luego, pues lo que es el API, pues puede estar incluso en un clúster de servidores, no hay ningún problema porque cada vez le atiende a un servidor distinto las solicitudes. Bueno, entonces, bueno, ya he introducido un poco qué es un API, pero vamos a verlo bien definido. Entendamos un API como un servicio web, ¿de acuerdo? Porque un API podría ser como un concepto muy, muy amplio, pero bueno, entendemos como un servicio web, viendo que es una aplicación que atiende a clientes mediante redes, mediante comunicaciones en el protocolo HTTP. El protocolo HTTP, ya sabéis, el protocolo que utiliza la web para comunicar entre páginas, entre servidores, pues utiliza ese mismo protocolo para comentar, en este caso, datos. Y las APIs funcionan por medio de una serie de recursos a los cuales se accede y el API en sí lo que nos ofrece es operaciones sobre esos recursos. Cuando recibo un recurso, pues si estamos en una aplicación de comercio electrónico, pues los productos, los usuarios, las etiquetas de los productos, el carrito de la compra, todo eso, pues al final son todo operaciones de CRUD, los que conocemos como CRUD, que se ofrecen a través de HTTP, a través de lo que le llamamos endpoints. Y bueno, básicamente esto es un API. Un API funciona a través de lo que decía HTTP, por los métodos de HTTP, GET, POST, PUT y DELETE, que son los métodos típicos de un CRUD, o sea, los listados, inserciones, actualizaciones y borrados, ¿no? Y entonces cada uno de estos métodos o cada una de estas operaciones se ofrece en un endpoint a la cual se accede por el protocolo HTTP con uno de los verbos, se dice. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues los sitios web tradicionales, ya sabéis, enviaban HTML y dentro del HTML pues estaba todo el contenido que se tenía que mostrar. Lógicamente viene con CSS para la presentación, JavaScript para un poquito de interacción con el usuario, pero cada vez que quieres pues acceder a un nuevo contenido, pues llamas al servidor que te sirvió la página de antes y le pides, no, es que ahora quiero tal otra página y él te sirve este HTML completo ya funcionando de la página entera. Un sitio web de aplicaciones modernas, bueno, pues lo que hace es el envío de datos en crudo y el cliente tiene una cantidad de código JavaScript que se dedica a recibir esos datos en crudo que le envía al servidor y ya los manipulando el DOM, lo renderiza en la página. Entonces, el JavaScript es el que se encarga de presentar el contenido de la manera que sea necesaria conforme a los datos en crudo que ha recibido del servidor. Al principio, las APIs se pensaron como servicios RPC y estos servicios RPC funcionan con XML, pero algo típico es utilizar JSON o JSON, que decimos en España, para lo que es el tránsito de la información, el tránsito de los datos de un lado a otro. Bueno, ya esta introducción, por si alguien no está consciente de lo que estábamos hablando, vamos a ver cómo se desarrolla un API con PHP nativo. Básicamente no es porque quiera enredarme con PHP nativo, básicamente es para que veamos cómo un framework pues, nos ayuda bastante. Bueno, de una manera muy simplista, pues con PHP simplemente enviando un JSON así tal cual, pues lo podemos implementar un API, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de un HTML, yo puedo hacer un JSON encode, que esto es una función de PHP de toda la vida, y lo que hago es mandarle una cantidad de datos, pues en este caso de usuarios que me he inventado, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace, ¡pum!, le manda al cliente web que con JavaScript lo que hará será recibir estos datos y mostrarlos pues en una tabla, en una lista o como tenga que hacerlo, ¿de acuerdo? Ya lo que es la manera que se muestre estos datos ya es una responsabilidad del cliente, o sea, del JavaScript que tenga que recibirlos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, y tengo algunos ejemplillos simplemente para que veamos un poco cómo se hace esto. Simplemente aquí tenemos ese mismo código, el cual pues va a solicitarse por una página web que la tengo por aquí también. Y nada, la voy a poner en marcha muy rapidillo para que lo veamos. Simplemente recibo los usuarios y los usuarios los recibo aquí directamente con un. Esa es la página PHP en ejecución que me ha dado los usuarios que estabais viendo ahí en el JSON. Y los podemos ver aquí cómo están ahí todos los mismos usuarios y los muestra aquí como una lista o como tenga que mostrarlos, ¿de acuerdo? Bien, esto sería una operación de lo que sería un GET.
en el cual yo le pido una información. Pero lo que pasa es que en la práctica ya la cosa se va complicando. Algo, por ejemplo, que ya empieza a complicarse es cuando quiere recibir algo que es en JSON, lo quiere recibir pues por la operación de POST, que es para insertar información. Yo quiero insertar un usuario. Entonces lo que tendré sería una llamada JavaScript. El JavaScript para trabajar con API siempre va a ser algo muy parecido a lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí tengo unos componentes que simplemente envían por POST una solicitud. Simplemente envía por el método POST. Esto es parecido, pero no lo mismo cuando enviamos un formulario. Bueno, formulario cuando enviamos y además metimos dentro del formulario que el método es igual a POST dentro del de atributo método del formulario. Y lo que hace es enviarle un dato por aquí, que es otro usuario nuevo. Y entonces luego recibe la información de los usuarios que haya en la base de datos o de un nuevo usuario que haya metido, eso dependiendo de cómo funciona el API. Bien, entonces lo que sería, aquí tenemos el código de lo que tendríamos que hacer para poder recibir el JSON, porque claro, alguien pensaría y dice, no, pues ¿cómo recibo algo por post? Pues lo típico, pues vengo aquí y lo recibo a través de este código aquí, que es el código típico de PHP que utilizamos para recibir por post. Entonces le digamos aquí, ¿tengo post o no tengo post? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y simplemente le damos aquí un post de un ser y me da un error. Me da un error porque aquí la respuesta de user post es decir, no tengo post. O sea, no le está llegando nada por post al servidor. Y dices, pero bueno, si estoy mandándole por post los datos, ¿por qué? Bueno, esto es lo que me pasó a mí al intentar por primera vez. Dice, voy a intentar recibir algo por post. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues es que los datos cuando llegan a un API no llegan exactamente a través de lo que es el método normal de PHP de POST de toda la vida. Llegan a través del body de la solicitud y los tenemos que consultar de otra manera, de esta manera. Que file getContents y le pones aquí http dos puntos barra barra input. O sea, esto es totalmente antiintuitivo para el que está desarrollando con PHP. Haga un post de user y bueno, me ha devuelto ya algo por aquí. Me ha devuelto ahora en esa línea de código, simplemente hace lo que yo le envío por post, me lo está devolviendo tal cual, ¿de acuerdo? Hace un eco de lo que me ha recibido API por post. Bueno, no es lo que esperaba, porque lo que esperaba es una red de usuarios, por eso me da el errorcillo que estáis viendo ahí el JavaScript. Pero aquí ya tenemos un poco el código de cómo habría que desarrollar lo que es un API. ¿Ves? Aquí tenemos recibimos los datos a través de JSON, perdona, de file getContents. Esto lo tenemos que decodificar porque es un JSON, entonces lo que hacemos es decodificarlo para que se convierta en un objeto ya, para que lo podamos tratar dentro de lo que es la programación. Y luego, pues aquí tenemos la lista de usuarios de antes, más el usuario que estamos recibiendo por el data este que estoy aquí obteniendo gracias a esa línea de código. Y bueno, esto básicamente lo que hago es dar de aquí post de un user y me carga aquí un nuevo usuario que es el usuario Miguel. O sea, bueno, veis que están todos los usuarios con Miguel. Si yo hiciese un get, me devuelve solo estos, pero yo cuando un post se supone, esto es un simulacro, ¿no? De intentar hacer algo para que veamos que funciona el código que estoy proponiendo aquí. Bien, ¿qué tengo que decir sobre el código de desarrollo? ¿Por qué me marca aquí esto? No sé. Bueno, ¿qué tengo que decir sobre el tema de PHP? Pues bueno, trabajar con un PHP nativo o a pelo no es algo muy, muy recomendable en lo que estamos, si lo que estamos haciendo es el desarrollo de un API, porque estás desarrollando con un código de muy bajo nivel, ¿lo habéis visto? Es totalmente, como decía antes, antiintuitivo el desarrollo con PHP sin utilizar un framework. Pero es que además no se trata solo de get y post, hay otras operaciones, el put, el delete, y esto también hay que tratarlas. Y ahí ya empieza todavía a complicarse más. Luego, la gestión de códigos de respuesta, HTTP, aquí cuando hacemos una página, por ejemplo, una página PHP, si no existe, lo que me devuelve es la típica página de error 404 de PHP, que no es lo típico que tú vas a querer, que vas a querer. Uy, he perdido la página esta.
No es lo típico que el error 404 no es lo típico que tú le quieras enviar a un API. Cuando un API le pide una información sobre un endpoint que no existe, una ruta que no existe, pues lo que tiene que devolverle es un JSON también. Entonces ese código de respuesta también lo tienes que tratar. No es tan sencillo. Y pues al final también otra cosa que PHP está muy preparado para trabajar con sesiones. Las aplicaciones de PHP utilizan sesiones para poder autenticar al usuario, guardar la sesión entre las distintas páginas que visita un usuario. Y pues esto no se hace así en APIs, sino que se trabaja por tokens. Y ya que sale el tema de los tokens, pues voy rápidamente a cómo funciona, a explicar cómo funciona generalmente la autenticación en un API REST. Vaya, pues el usuario le envía los datos por login, el servidor lo valida y si está todo OK, le devuelve un token. Ese token lo almacena el usuario no, la aplicación frontend en JavaScript que está realizando el tratamiento de las respuestas del servidor. Y esa aplicación frontend lo que hace es que en posteriores accesos para decir, oye, que soy yo, no le manda de nuevo los datos de login, lo que le manda es el token, oye, mira que soy yo y este es el token que indica que soy el que se acaba de verificar. ¿De acuerdo? Entonces, así el servidor no mantiene ningún dato de la sesión, no se mantiene ningún dato de la sesión. Lo único que es que el token este, cuando el servidor lo recibe, él es capaz de descifrarlo y saber a qué usuario pertenece, saber qué usuario se autenticó, cuánto tiempo hace que se autenticó, mantener un poco los datos de la sesión, recordándole en cada una de las llamadas al servidor, recordándole quién soy yo a través del token este que le había preparado el servidor cuando se verificó. Y esto permite, lo que decía, que tengamos varios servidores que atiendan las solicitudes de un API y no haya ningún problema, porque sea cual sea, yo le voy a enviar el token, él lo va a descifrar y va a decir, vale, es Pepito. Vale, pues entonces, vale, Pepito está autorizado para ver este listado de facturas, ¿no? Y ya está. Entonces, de esta manera, hemos visto que el PHP nativo no es exactamente lo más adecuado para desarrollar. Entonces, vamos a ver cómo algún framework, en este caso vamos a empezar con un API en Laravel, que es un framework PHP, nos facilita bastante la vida. ¿PHP qué es? Bueno, Laravel, perdón, ¿qué es? Es un framework bastante popular, yo diría que es el más popular. Y sobre todo, el que tiene el mayor ecosistema de la actualidad. Cuando digo ecosistema, es una cantidad de aplicaciones y servicios y muchas historias que tiene Laravel que nos permiten pues facilitarnos la vida a los desarrolladores. Entonces, esta parte la han hecho genial y se han comido el mercado de los frameworks en PHP gracias a todo el ecosistema que hemos conseguido construir alrededor del framework. Facilita la creación de proyectos, facilita, por supuesto, la creación de APIs y nos ofrece distintas alternativas de trabajo. Vamos a ver cómo trabajar con Laravel actualmente. Están potenciando el desarrollo a través de entornos dockerizados en los cuales yo puedo construir mi Laravel para que funcione en unos contenedores Docker en desarrollo, aunque luego ya lo publiques en producción como tú quieres publicarlo, no te obliga luego que tengas que publicar en un dockerizado, en Docker, en contenedores, ¿no? Pero sí que están dirigiendo mucho a los desarrolladores a que utilicen Docker. ¿Por qué? Bueno, pues bueno, básicamente no, se sale un poco del tema, pero bueno, por comentarlo un poco. Y es que es una cosa del día a día. Ahora tengo aplicaciones que funcionan con PHP 7.4, otras que funcionan con PHP 8, otras que funcionan con una versión de Laravel, otras que. Bueno, entonces al final es un lío. Si tienes un único entorno de desarrollo y tienes que atender a todo tipo de aplicaciones que tienes que mantener, generalmente un desarrollador, pues se hace un poco un lío. Entre que si lo haces con Docker, pues en el Docker, en la imagen de Docker, tú puedes tener la configuración que quieras. Pues ahora tengo un SQL, Postgre, aquí tengo un MySQL, aquí tengo un MariaDB, aquí no utilizo ni siquiera una base de datos. Y eso todo lo puedes gestionar gracias a Docker sin que unos proyectos interfieran en otros. Entonces vamos a ver estos comandos rápidamente para ver cómo crear una aplicación Docker muy rápidamente, gracias a, perdón, una aplicación Laravel, gracias a estos comandos de por aquí. Entonces vamos a ver ahora, bueno, voy a dejar un momento porque voy a hacer una parada de Elche. Vale, te stop. Esto es lo que.
lo que utilizo yo para ejecutar PHP Plan, era un proyecto de Laravel que también tengo aquí con Valet, que es un entorno de desarrollo que te instala Nginx en el ordenador. Y ahora, vamos, una vez que lo he parado, porque si no, no puedo abrir una aplicación en el mismo puerto 80, voy a hacer un nuevo terminal. Me voy a ir a la carpeta de proyectos, que es una carpeta como cualquier otra del sistema, ¿de acuerdo? Por cierto, si estáis trabajando con Laravel Sile en entornos Windows, la recomendación de utilizar es Windows Subsystem 2, que es pues bueno, la posibilidad de mantener un Linux dentro de Windows y trabajar como lo haríamos en un Linux, lo que viene muy bien porque te quita todos los problemas de desarrollo más tradicionales de Windows, que no se parecía nada en los entornos de producción que ibas a tener lo que son las aplicaciones funcionando. Entonces, de momento ya tenemos aquí entramos en la carpeta de proyectos y ahora voy directamente a construir la aplicación. Aquí le ponéis el nombre de la aplicación que queráis. Yo he puesto aquí la Laravel Arcis, pero bueno, podéis poner lo que vosotros queráis como nombre de aplicación para poder desarrollar. Y esto lo que va a hacer ya es conectarse con el Docker Desktop que tengo abierto en el ordenador o tengo por aquí abierto, a ver si lo vemos aquí abajo. Lo tengo aquí abierto y simplemente él se encarga de generar las imágenes y todo eso y me genera lo que son los contenedores donde va a estar funcionando tanto PHP como la base de datos MySQL, como todas las cosas que necesita Laravel para funcionar. De hecho, puede trabajar con bases de datos MySQL, bases de datos MariaDB y todo eso lo configuras en un archivo que ahora os enseñaré, que es el archivo Compose, Docker Compose. Bien, vamos a ver si termina y enseguida podemos ya abrir el editor y ver un poquito de código, pero bueno, básicamente luego vamos a tener que hacer este comando para pasarnos a la carpeta donde se está instalando todo esto y luego el Sile App que nos permite levantar los contenedores ya y ponerlos en funcionamiento para que podamos ya eso, en ese momento estar viendo la aplicación en funcionamiento. Ya lo tenemos. Ahora nos vamos a pasar a la carpeta, como decía antes, y ahora vamos a hacer el Sile App. Es posible que tengáis que hacer este comando al principio, pero existen maneras de pues, hacer un shortcut para que no tengas que escribir todo eso ahí. Entonces yo simplemente lanzo aquí Sile App, pero antes voy a hacer un code punto para abrir ya el editor con este proyecto y ahora hacemos el Sile App, que esto lo que me levanta, como decía, ya es las imágenes de Docker. Se las tiene que descargar, puede tardar un poco si no habéis descargado las imágenes nunca o si han actualizado lo que sea la imagen necesaria para hacerlos funcionar. Y en este caso no, yo lo tenía todo descargado desde hace poco, entonces está utilizando las imágenes descargadas ya en el sistema y lo va a levantar en un minuto, estará arriba ya la aplicación de Laravel. Aquí tenemos lo que sería el proyecto de Laravel en funcionamiento, lo estáis viendo. Perdona, el proyecto de Laravel en el editor. Bien, dejadme que posicione un poco la pantalla. Y bien, entonces este es el archivo Docker Compose que os comentaba. Aquí está un poco explicado cuáles son las características de los contenedores que está levantando, los servicios. Y ya veis que tiene como muchos servicios de MySQL, tiene el servicio de Redis, tiene el servicio no sé lo que es, la verdad. MileHawk es un servidor de correos, Selenium para las pruebas de integración, etcétera. Bien. Bueno, y todo esto está ya extremadamente configurado, no tenéis que hacer nada, ya te lo dan todo hecho y esto es lo que ha hecho que se levanten las imágenes de Docker. Una vez que se levantan, yo puedo utilizar a la aplicación a través del nombre de la. Puedo acceder a la aplicación a través del navegador utilizando el nombre de la aplicación que hemos levantado. Le hemos llamado, a ver, le hemos llamado Laravel Arcis. Ok, laravelarcis.test. Bien, y esta es la aplicación ya en funcionamiento de Laravel, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es ese, cuando estamos trabajando con framework, pues bueno, ya vienen con muchas cosas ya funcionando. Ahora voy a utilizar otro programa para trabajar con APIs que se llama Postman y que me va a servir para hacer cosillas. Fijaros que,
bueno, cosillas, acceder a recursos. Bien, voy a seguir con la diapositiva porque si no me pierdo. Bien, y quiero hablaros un poco de las rutas de API. Una aplicación de Laravel, pues está pensada también para ambas cosas, tanto para aplicaciones tradicionales de webs, como hemos dicho, que te devuelve el HTML completo. De hecho, estamos viendo aquí que es una aplicación tradicional que te devuelve un HTML completo, pero también está pensada para trabajar con rutas de API si fuese necesario. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos crear esas rutas de API de una manera bastante sencilla, simplemente con este código de aquí, que lo tengo aquí escrito para que no me lo pierda, lo voy a copiar ya todo de una. Y me puedo venir aquí al Routes API y aquí el framework ya como me da como un lugar donde yo puedo escribir las rutas de API. Generalmente las rutas atacan a controladores y dentro de los controladores es donde las gestionamos las respuestas. Yo me he saltado ese paso, luego si nos da tiempo, veo que voy bien de tiempo, pues puedo mostraros cómo crear un controlador. Si alguien me dice, oye, mira, que me interesa específicamente eso, que lo diga y que tanto me para y os lo miro. Bien, entonces lo que estaba comentando aquí, con esto podemos nosotros crear rutas de API. Bien, bueno, a lo que iba. Si yo estoy aquí haciendo una ruta, por ejemplo, esta de aquí, ruta get caca. Es una ruta un poco así, ¿no? Bueno, todas las rutas que yo genere ahí en la dirección, en este route API, la genera la Laravel dentro de la URL del servidor, barra API, barra caca. En este caso, caca, porque habíamos puesto ahí. Y veis que me da un 404 not found. Si hacemos aquí el ver código fuente, veis que es un HTML y dice, no, ¿cómo? ¿No debería ser un API? Bueno, es que para que sea una respuesta API, el propio framework lo soluciona sabiendo que realmente sea una aplicación JavaScript la que está intentando acceder al servidor. Si no es una aplicación JavaScript, él entiende que es un navegador y lo que le devuelve es HTML. Entonces el framework es bastante inteligente en ese sentido. Si aquí hay un return de hola, pues simplemente lo que va a hacer es mostrar aquí un hola en la pantalla. ¿De acuerdo? O sea que esto estamos demostrando que esa ruta me está funcionando. No es que esté fallando, es que le estoy diciendo yo que aborte con 404. Yo quería justamente mostraros esta ruta para enseñaros que con Postman, que antes lo he intentado abrir y no me lo ha abierto. No sé qué pasa. No sé qué pasa. A ver. Lo voy a abrir así para que veáis que lo estoy intentando. Ahora sí. Vale, bien, pues perfecto. Desde aquí sí estaba intentando abrir desde otro lugar y no estaba abriéndose. Muy bien. Entonces, lo que os decía, si yo intento acceder aquí dentro de Collections, puedo crear una nueva colección. Y dentro de nuevas colecciones, esto es un programa que simplemente sirve para ejercitar APIs. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir un request. Y dentro del request, pues vamos a decir prueba de 404. Si yo ahora accedo a esta URL tal cual y hago un send, él me devuelve el HTML que me ha devuelto el servidor, que hemos visto aquí al ver código fuente de esta página, o sea, el mismo código fuente que aparece aquí, el 404S. ¿De acuerdo? Veis que está aquí un CSS y que por ahí como contenido de la página, si lo estamos viendo un poquito más abajo, aparecerá que está el 404 not found. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía, él devuelve siempre un HTML, lo que es un proyecto Laravel. ¿Y cómo puedo hacer yo que no me devuelva un HTML? Pues bueno, simplemente lo que hago es, dentro de lo que son las headers, le tengo que pasar una header de application barra JSON o sea, una header accept con el valor application barra JSON. Entonces aquí vamos a ponerle dentro de las headers, que le voy a pasar en la solicitud, vamos a poner accept
y dentro de aquí es application barra JSON. Esto es lo que le sirve a Laravel para decir, oye, que es una solicitud de un frontal que está pidiéndome datos realmente. No está pidiéndome que me devuelva un HTML, sino es una aplicación de JSON. O sea, una aplicación JavaScript que está esperando que me devuelva JSON. Y veis que ha cambiado totalmente lo que es el mensaje que me está pasando. Fijaros que aquí me está saliendo como mucha información. Y dices, bueno, pues no es lo que esperaba yo. Eso es, no sé. Bueno, me sale aquí message not found. Pero me sale un montón de cosas así que puede despistar. Pero bueno, vemos que aquí lo que es el código de respuesta de la solicitud HTTP me da un 404 y me sale aquí not found dentro de unas llaves que, o sea, quiere decir que esto es un JSON, ¿no? Es un JSON. Muy bien, y esto me sale así simplemente porque Laravel, cuando estás en modo desarrollo, pues generalmente está en modo de debug. Si tú le quitas aquí el app debug, simplemente vamos a comentar esta línea de las variables de entorno y ahora repetimos la solicitud, veréis cómo lo que hace es devolverme un mensaje not found. Este not found justamente es porque yo le he dicho que sea un not found aquí en el este, pero si yo pongo aquí no ha encontrado. Bien, pues simplemente ahora al repetir la solicitud me dice aquí que no he encontrado. Entonces estáis viendo cómo ya solo para lo que es un único error de 404 ya un framework pues me facilita bastante cuando estoy trabajando con una aplicación de que espera recibir JSON. Si no nos lo diese el framework lo tendríamos que programar. Igual no es tan difícil, pero bueno, sería un poco más laborioso como mínimo que simplemente haber abierto una aplicación y que ya te lo da, ¿no? Luego tenemos aquí otro endpoint que funciona con post, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otra request que va a llamarse, que lo que va a hacer es enviar a un endpoint que se llama endpoint, ¿de acuerdo? Vamos a poner, voy a pillar la URL. Y aquí la URL, en vez de caca, vamos a poner aquí endpoint. Bien, y si yo le doy a send, el propio, bueno, habría que hacer igual que antes, accept, perdona, no pagamos, aquí en headers hay que pasarle el accept, porque ahora me está devolviendo un HTML, ¿de acuerdo? Bueno, es un HTML, lo estáis viendo. Y aquí le ponemos otra vez el application JSON y hago un send y veis cómo el servidor ya me devuelve. El get no es soportado para esta ruta. ¿Por qué me dice esto? Bueno, además me dice soportado, métodos soportados, pues post. Bien, me devuelve esto porque yo he declarado esta ruta como una ruta de tipo post. Y entonces lo que está diciéndome es, oye, mira, que es que tú no has desarrollado una ruta get sobre endpoint, es una ruta post. Vaya, pues entonces simplemente lo que me está devolviendo es un error. De hecho, ese error está catalogado aquí como un 405. El propio Postman te explica aquí ¿qué significa un 405? Son los errores típicos, o sea, los errores estándar que deberían producirse, pero ya te los produce el propio Laravel también, otra vez. Si no, tendrías que tú desarrollar estos errores y decirle a en tu PHP, vaya, pues que no tengo esa ruta, entonces mandar un error 405 y todo esto requeriría mucha programación. Entonces aquí te lo explica todo que, bueno, estás intentando acceder, por ejemplo, a un GET cuando una ruta que está pensada para un POST. Bien, pues nada, como hago una ruta post, aquí en vez de get, simplemente selecciono post y ya le digo send y ya me devuelve, bueno, me está devolviendo nada, porque ¿qué hace esta ruta? Esta ruta lo único que hace es que devuelve todo lo mismo que tú le mandes, te lo devuelve de vuelta.
¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es para mandarle cosas a una aplicación, lo que hace la aplicación frontend que hemos visto hace un instante con un código PHP, bueno, el código de JavaScript que hacía un post, pues para imitar eso a través de Postman, le tengo que decir que envíe datos en crudo de tipo JSON en el body de la solicitud, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que hago ya es poner un JSON. Name, es un JSON. Los JSON van con comillas dobles para enganchar los nombres de los atributos. Y aquí, bueno, si fuese, por ejemplo, pues yo qué sé, hijos. Y vamos a decir, si son números, pues ya no va entre comillas, ¿no? Y entonces ahora si le hago un send, lo que me devuelve es el propio conjunto de datos que yo le estoy pasando a la solicitud. Si yo quisiera obtener información en concreto, pues simplemente aquí es un input. Y aquí, por ejemplo, name, que sería lo que he puesto nombre o he puesto name. ¿De acuerdo? Y lo que ha de devolverme, perdón, es simplemente Miguel. Vale, entonces, vale, que no quiero enrollarme más con PHP. Ah, bueno, sí, con Laravel quiero mostraros una cosilla ahora súper, súper chula. No quiero enredarme más con lo que son la creación de mis propias rutas. Ahora quiero pasar a mostraros cómo Laravel pues va un paso más allá todavía y te ofrece todo un scaffolding de un sistema de autenticación para la gestión de usuarios, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en la próxima diapo. Bien. Entonces, Laravel tiene como diversos starter kits, ¿de acuerdo? Lo que hemos instalado en el paso anterior ha sido la instalación básica de Laravel, que te viene con lo mínimo, que ya es bastante, para poder trabajar con el framework. Entonces, ahí yo, si quisiera hacer rutas, pues tendría que hacer las rutas, pues como estáis viendo, a mano, pues lógicamente con los controladores, nadie ha querido verlos, entiendo que no. Y ya, lo desarrollarías tú por tu cuenta. Pero además, si tú quieres, pues Laravel te ofrece como, digamos, unos starter kits para poder empezar con una base de código como mayor. En este caso, el starter kit, digamos, más simple de los dos que te ofrece de manera oficial se llama Breeze. Y básicamente lo que te da es la funcionalidad de autenticación de usuarios. Y te hace la autenticación de usuarios tanto para aplicaciones tradicionales por HTML como para aplicaciones que van a trabajar con APIs. Entonces, básicamente para poder trabajar con esto voy a tener que utilizar el paquete de Breeze. Podemos instalarlo. Y aquí vamos a abrir un terminal aquí mismo. Y vamos a instalar el paquete Laravel Breeze a través de Composer. Bien, está ya descargando los paquetes. Luego, a continuación, tenemos que hacer una instalación. Una vez que ya tenemos Breeze, nos podemos hacer lo que es la instalación del código de frontend, que digamos que lo deja. Lo que hace Composer es lo mete todo en la carpeta vendor, pero hay archivos de aquí dentro del propio Breeze que los tienes que pasar al código del framework para que estén disponibles eso. Porque necesita acceder a los controladores y lo tienes que editar tú a mano y modificarlos, porque a lo mejor no quieres usuarios que tengan solo el nombre, el email y las pocas cosas que te da, pues quieres que los usuarios pues tengan más cosas, pues tienes que modificar los modelos, tienes que modificar los controladores para recibir esas informaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer el publicado de los archivos del paquete gracias a este comando que lo he copiado mal aquí. Dame un instante. Y ahí va. Entonces, con esto ya hemos instalado el scaffolding de Breeze y a continuación tengo que correr las migraciones. No sé si alguien no sabe lo que son las migraciones, pues básicamente son archivos que te permiten especificar con código las formas que van a tener las tablas de tu aplicación. Entonces, de esta manera ha creado ya para mí, sin que yo tenga que estar haciendo los create tables ni tenga que, digamos, pillar un backup de una base de datos y volcarla dentro de la base de datos, ni nada de esto. Vamos, simplemente me ha creado la tabla de usuarios,
me ha creado la tabla de reset de los passwords, me ha creado una tabla de failed jobs, me ha creado una tabla de personal access tokens, porque, pues bueno, para trabajar con los tokens que os hablé antes, ¿no? Y bien. Ah, y otra cosa que no comenté. Hemos instalado Breeze, el modelo de API, ¿de acuerdo? Hay dos modelos de Breeze. Está el modelo tradicional para aplicaciones tradicionales de HTML y está el modelo de API que ya te prepara los controladores y las cosas para que funcionen en un entorno de API que vas a estar desarrollando. Está diciendo, oye, lo que voy a desarrollar es un API. Bueno, hasta aquí, pues está muy bien, pero que sin embargo, para poder ejercitar todo este API, pues necesitaríamos trabajar con Postma y sería un poco, pues ya saber cuáles son los endpoints para login y tal y cual, y tampoco sería ningún problema, pero nos daría un poquito más de trabajo. Yo quiero ir un poquito a hacer algo diferente, que es a lo que hemos visto ya con Postman, que es utilizar uno de los starter kits de aplicaciones frontend que también te ofrece Laravel, porque hemos dicho que lo que es la aplicación basada en un API, o no sé si lo he dicho, lo voy a refrescar, por si acaso no lo mencioné con la necesaria exactitud, es que nosotros cuando trabajamos con un API tenemos como dos aplicaciones distintas, ¿de acuerdo? Tenemos la aplicación cliente, que es el JavaScript, el HTML, CSS necesarios para que se mueva lo que es todo lo que es el frontal de la aplicación, o sea, eso es lo típico que utilizarías un React, un Angular, un Vue o web components para poder desarrollar todo eso. Es JavaScript casi puro con una página estática, básicamente con un servidor estático lo consigues hacer funcionar. Y luego tienes la parte del backend, que es la que devuelve el JSON para que la parte del frontend, la parte del cliente, se comunica con el backend para solicitar y hacer el trasiego de información del JSON y acceder a los recursos del API. Bien, pues entonces Laravel también te ofrece no solo el scaffolding para la parte del backend, que es lo que hemos instalado hasta ahora, sino el scaffolding también trabajando con la parte o sea, para trabajar con el frontend. Y también te lo ofrece con diversas tecnologías de frontend. En este caso, este proyecto es un proyecto que se llama BizNext y que sirve para trabajar con un framework basado en React que se llama Next.js o Next.js. Next.js. Bien, entonces aquí tenemos toda la información para poder trabajar con este backend. Primero, bueno, una cosa que no os he comentado, cuando se instala la aplicación de Laravel, déjame ver que lo muestre por aquí, en el Composer.json se instala, no, perdona, en el env se instala aquí lo que son las URLs que está preparado como preparado para funcionar tanto la URL de lo que sería el backend como la URL del frontend que se supone que va a ejercitar este backend, los endpoints del backend. Entonces, lo que tenemos aquí en esta aplicación de Laravel trabajando es esta URL de aquí. Ahora vamos a instalar con el Breeze Next, ese de ahí, que todavía no hemos instalado, pues vamos a instalar lo que sería el proyecto que me accede a través, o sea, la aplicación cliente, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, otra cosa que es que en el Composer.json tenemos que prepararlo, el Docker Compose, a ver, déjame ver. Esto lo haces una vez y luego se te olvida, pero no, le tengo que añadir esta línea para que me permita acceder a Localhost a través del puerto 8000, tal como está aquí programado. Entonces, vamos a hacer esto. La sintaxis, déjame ver que no me equivoque, es con guioncito. Y así. Con esto estoy diciendo que también me exponga el puerto 8000 para poder acceder a la aplicación a través de Localhost 2.8000. Voy a hacer una cosa, voy a tener que parar aquí Sail con control C, va a hacer el parado de los contenedores de Docker y voy a tener que recargarlos porque he cambiado la configuración del Docker Compose. ¿Vale? Un instantillo, enseguida va a estar y lanzamos otra vez Sail para que me permita acceder a través del puerto 8000 a través de Localhost. ¿Por qué me empeño en trabajar con Localhost y no en los dominios? Porque mientras te hacen desarrollo, si trabajas a través de un dominio de este estilo, a ver, de este estilo, esto te puede dar problemas
Cores, que es Cross Origin Source, no sé qué. Y lo que hace ese problema de cores, lo que hace es que hay un problema de seguridad del servidor, tú no puedes acceder a una API, a no ser que esté programada este API, no la tenemos todavía programada del todo para que esto sea posible, no puedes acceder a APIs que están en otros dominios. Entonces, el navegador, si tú estás trabajando con localhost, lo que él está diciendo, oye, mira, este tipo de problemas de cores, pues no me des problemas. Fijaros otra cosa interesante, que al acceder al label 800, al haber instalado la programación de API, él ya no me devuelve la página de inicio del label que estáis viendo basada en HTML, ya me devuelve la página, me devuelve un JSON simplemente con la versión del label. Eso es por haber instalado la Laravel Bridge diciéndole que vamos a estar desarrollando un API. Bueno, entonces ya vemos que está funcionando localhost. Ahora vamos a seguir con la instalación de lo que es la parte del frontend. Entonces, simplemente lo que hacemos es, esto es para instalar lo que es Bridge y a continuación tenemos que clonar este repositorio. Esto no lo tengo en la diapositiva, disculpadme, pero no pasa nada porque está aquí todo documentado. Entonces vamos a hacer el clonado de este repositorio. Vamos a hacer aquí una nueva página. Y vamos a hacer proyectos. Hacemos un git clone. Bueno, espérate. Es que no sé si tengo ya clonado el repositorio. Mkdir, vamos a decir frontarsis. Que esta carpeta no existe. De acuerdo, y ahora vamos a hacer el git clone y vamos a ponerle la URL y decir que me lo clone en esta carpeta. Muy bien, ya tenemos clonado el repositorio, ahora tenemos que hacer un npm install para que nos instale lo que son las dependencias de este proyecto, las dependencias frontend. Vamos a seguir leyendo la documentación. Luego te dicen que tienes que hacerte una copia del .env local y llamarle .env.local y decirle que hagas el supply, o sea, proporciones la URL del backend. Entonces, esto lo vamos a copiar. Estupendo. Vamos a hacer un code punto. Fijaros que esto es un proyecto, ya no es un proyecto de Laravel, es un proyecto JavaScript. Donde tienes el node modules, public, src, donde están los archivos del JavaScript, con los componentes, con todo, ¿vale? Y aquí lo que nos han dicho es que tengamos que este punto msample, vamos a copiar y pegar, y le vamos a llamar, nos han pedido que le llamemos, a ver, punto env.local. Yo creo que punto en solo está bien, ¿no? Vale. Y a continuación, aquí le tenemos que poner la URL del backend. De hecho, ya está, justamente la URL del backend. Ahora simplemente nos dicen que hagas un npm run dev para ya poner el proyecto en funcionamiento. Dentro de la carpeta frontarsis, npm run dev, y ya nos pone en funcionamiento el proyecto. Bien. Esto nos ha creado dentro de un servidor, dentro de localhost 3000, y este es el servidor que está utilizando Next.js. O sea, que no os confunda que aparezca aquí el mismo, digamos, la misma página de inicio del Laravel. Bien, esto ya es una página de un frontal JavaScript, que sería una página SPA. Entonces, vamos a hacer o sea, abrir las herramientas de desarrollo aquí para que veamos cómo él está ya haciendo comunicaciones por Ajax. Vamos a decirle que me muestre solo las comunicaciones Ajax. Veis que está intentando acceder a users y está haciendo aquí un no autorizado. Él está intentando comprobar a ver si hay un usuario autenticado, porque si hay un usuario autenticado, él tendría que mostrar otra página ya para darle la bienvenida al usuario. Tenemos aquí las opciones de login y register. Voy a decirle all para que veáis que cuando yo pase a login, ahora él me va a hacer la conexión con la página de login, pero no va a hacer una conexión a una página completa de HTML. Él lo que ha hecho es obtener una serie de recursos
pero no está recargando la página. Es una SPA, lo que quiero decir. Todas las páginas funcionan, digamos que son vistas de una aplicación JavaScript y todas funcionan a través del mismo index. ¿De acuerdo? Entonces no me recarga la página entera y entonces me da una experiencia todavía más, como más avanzada. Tengo que volver atrás porque no quería hacer esto, quería hacer un register. Bien, entonces aquí me permite decirle mi nombre, mi email y el password. Simplemente me estoy registrando. Y le doy aquí register y esto lo carga, lo ha hecho todo por Ajax. Si os fijáis, no hay ninguna página que sea realmente de contenido, ningún HTML, solo, o sea, si yo recargo la página, sí, ahí sí. La primera página es una página de contenido, pero todo lo demás, cuando yo estoy visitando las vistas de lo que es el sistema, bueno, es que una vez que he hecho login ya no hay más vistas. Pero bueno, todo lo hace sin volver a recargar la página. Y ya estoy dentro. Eso es el dashboard. Y a partir de aquí, pues podría estar ya trabajando o sea, haciendo lo que fuese en esta aplicación menester para este usuario. Vamos a hacer un logout. Ahora vamos a hacer el login. De nuevo, vamos a ver que aquí me ha abierto la página de login. Eso sí que es un documento, pero yo luego, en el momento que voy a borrar aquí, en el momento que hago login, él no carga ningún documento. O sea, todo lo hace al vuelo como una página de una SPA, ¿de acuerdo? Una Single Page Application. Bien, hasta aquí la parte de Laravel. Lo que nos ofrece Laravel para poder desarrollar un API y no empezar desde cero, como veis, ¿no? Ahora vamos a pasarnos a Node.js y vamos a hablar del framework que considero que es el framework más avanzado y más recomendable para trabajar con Node. Me ha quedado poco tiempo, igual me toca alargar un poquito más, me vais a tener que disculpar para poder ver todo lo que quería ver. Entonces, rápidamente, Nest es un framework Node.js que está basado o está pensado, centrado en la arquitectura. Está fuertemente inspirado en la arquitectura de Angular, es capaz de realizar todo tipo de proyectos, pero está especialmente indicado o muy especializado al desarrollo de APIs. La instalación de un proyecto de Node se hace a través de este comando, ¿de acuerdo? Bueno, primero tenéis que instalar el CLI. Esto me instala dentro de npm, de mi ordenador, me instala como una dependencia global una aplicación de Nest, perdona, el CLI de Nest, que es la interfaz de línea de comandos para poder trabajar con Nest. Esto es top del proyecto Laravel. Voy a crear una nueva terminal. Voy a CD proyectos. Y aquí dentro, pues bueno, no tengo que hacer la instalación del CLI porque ya lo tengo. Lo que sí que voy a hacer es cambiar la versión de npm, perdona, de Node. Yo utilizo NVM para trabajar con Node y voy a pasarme a la versión 16. Aquí. Aunque la 17 me está dando algún problemilla que otro de vez en cuando. Y es la que está como predeterminada al iniciarse el ordenador. NVM use. Vale. Con esto nada, simplemente cambio la versión de Node. Pero que bueno, no es algo que afecte mucho a esta clase. Aquí voy a parar el servidor también porque si no, no voy a poder abrir otro servidor ahora con Nest. Bueno, una vez que tenemos el CLI, pues podemos ver aquí los comandos disponibles. Y estos son los comandos disponibles de la interfaz de línea de comandos de Nest, que básicamente lo que me permite es crear aplicaciones, crear luego dentro de las aplicaciones toda la serie de artefactos de arquitectura de la aplicación que yo voy a necesitar para trabajar. Bueno, tengo aquí un proyecto, o sea, un enlace para crear una aplicación que se llama Nest Arsys. Vamos a crearla dentro de la carpeta de proyectos y hacemos Nest New, por eso creo un nuevo proyecto que se llama Nest Arsys. Me pregunta qué gestor de paquetes voy a utilizar, npm, me parece bien. Y ahora lo que va a estar instalar toda una serie de archivos y dentro de la carpeta va también a encargarse de, por npm, instalar todas las dependencias necesarias para trabajar con el proyecto en sí, o sea, con el framework. Terminará en un instante. Mientras tanto, vamos a tener que luego hacer un CD Nest y un npm run
start, o sea, start dos puntos dev, que esto nos sirve para poder poner en marcha ya la aplicación de Nest para empezar a desarrollar. ¿De acuerdo? Hay otro webinar que tenemos en Arsys de Nest y que se explicó todo esto con más calma, ¿de acuerdo? Yo ahora estoy como yendo un poco más rápido porque bueno, la idea es ir a ver cómo es el desarrollo de un API y sobre todo lo quiero es que veamos cómo de fácil es instalar Swagger para que, bueno, primero sepamos qué es Swagger y luego pues que veamos qué de fácil, cuán fácil es instalar Swagger en un proyecto con Nest. Vamos a ver si el proyecto, si ya está, entonces nos pasamos a CD, le hemos llamado Nest Arsys, ¿de acuerdo? Y aquí pues podemos hacer un code punto antes de arrancar simplemente para ver en el editor y a ver la aplicación en funcionamiento. No en funcionamiento, el código de la aplicación. Fijaros, bueno, vamos a dar un momento, hacer el npm run start dos puntos dev. Esto lo que levanta ya el servidor. Nest no necesita un Apache, no necesita nada de esto para funcionar. O sea, Node en sí. Node ya cuando tú levantas el servidor, o sea, cuando tú haces una aplicación, la propia aplicación ya levanta el servidor que necesitas para poder trabajar. Y ya está aquí funcionando el servidor con esta aplicación que es súper, súper básica. De hecho, la URL para funcionar, bueno, voy a cerrar estas páginas por aquí, es localhost barra 3000. Simplemente, si coloco esto, dice aquí Hello World, y esta es la aplicación de Nest básica que ha iniciado un proyecto nuevo. Si os fijáis aquí en la carpeta src, esto se organiza también por controladores, módulos. Los módulos son como lo que sería un paquete de artefactos, un paquete de clases que están organizadas generalmente para dar la funcionalidad de lo que sería un recurso. Cuando tenemos una aplicación de facturación, pues puedo tener un módulo de clientes, otro módulo de facturas, otro módulo de productos, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora cuando levantamos una aplicación de Nest, lo que me da es un módulo principal, que es el app module. Y dentro del app module tengo aquí los controladores que van a formar parte de este módulo y los providers, que los providers son como proveedores de datos. En este caso, hay varios tipos de providers, pero uno de ellos es un servicio que me da como los datos con los que la aplicación va a trabajar, ¿de acuerdo? Y bien, entonces el controlador lo que se encarga es de levantar las rutas. Aquí tenemos una ruta que se llama getHello, que lo que hace es invocar a un método del servicio, de este mismo servicio que estaba declarado dentro del módulo appService, y este appService lo que tiene es un método que se llama getHello, que lo que devuelve es un Hello World. Si aquí devolvemos otra cosa, pues básicamente si actualizamos la página, pues tenemos otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es cómo funciona una aplicación, digamos, Nest, hecha en Node para así muy, muy rápidamente, ¿verdad? Bien, ¿cómo creamos rutas dentro de una aplicación Node? Pues, bueno, simplemente aquí tenemos una ruta get, vamos a hacer una segunda ruta get, que lo que va a hacer es responder a la ruta de ruta, ¿vale? Por no ser muy originales, no podemos utilizarla con el mismo nombre de método, es que ruta en este caso, y aquí lo que va a hacer es devolver directamente, lo que voy a devolver es una cadena. Hola de nuevo. Y si ahora perdón, esto de aquí va aquí, en el método, o sea, en el decorador get, esto es una anotación que es algo que pertenece a TypeScript. Por cierto, no lo he dicho, Nest funciona con TypeScript en vez de con JavaScript, que es un superset encima de JavaScript, pero al final es código, es básicamente el mismo lenguaje con mejoras. Entre ellas, por ejemplo, los decoradores que no forman parte todavía, ya los están metiendo, pero no forman parte del estándar de JavaScript todavía, aunque ya está a punto de ponerlos. Rutas se llama la ruta, ¿no? Y aquí dice hola de nuevo. Además, Nest, ya cuando tú intentas acceder a una ruta que no existe, vamos a poner aquí una ruta de lo que sea, ya él ya viene preparado para devolverte, como veis, un JSON indicando que aquí es un error 404. Luego, si la propia ruta, en vez de devolver
Bueno, aquí le voy a decir que no me devuelva un string, le voy a quitar esto para que devuelva cualquier cosa. Y yo puedo poner aquí un objeto JavaScript, name, dos puntos Miguel. Esto es una cadena, hay que ponerlo aquí entre comillas. Y luego algo, dos puntos 56. ¿Ok? Y vale, simplemente es para que veamos que yo si coloco aquí ruta, el propio NES ya me convierte los datos a un JSON y los manda a través de como respuesta. O sea, él ya viene muy preparado para poder trabajar. Incluso yo puedo hacer rutas post. Vamos a hacer rápidamente una ruta post. Básicamente, os imaginaréis que simplemente aquí en vez de poner get, pongo post. Aquí pongo ruta post. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es get ruta post, hay que ponerle el nombre. Y lo que voy a devolver es directamente lo mismo, ¿vale? No, por no complicarme, bueno, para que veamos que es otra cosa, vamos a poner aquí más numeritos y más cosas. Para poder ejercitar rutas post, pues ahí me tengo que ir a Postman. Y simplemente aquí vamos a poner localhost 3000. Y vamos a poner aquí ruta post, que es el nombre de la ruta que hemos puesto. Y simplemente esa ruta post me dice que cannot no encuentra ruta post. A ver cómo la hemos nombrado. A ver qué hemos hecho mal, dónde nos hemos equivocado. Vale, me está dando un problema aquí, un error con este post, porque es que no lo hemos importado, ¿verdad? El problema es ese. Entonces aquí, ¿dónde está? Ah, es aquí. Actualizar importación. Bien, aquí tiene que importar el decorador de post para que esto funcione, ¿de acuerdo? Entonces ahora, si lo intentamos de nuevo, nos tiene que devolver ese JSON. Si hubiésemos intentado, por ejemplo, con un get, fijaros que igual que antes, bueno, en este caso me da un 404. Laravel me está informando con 405, si no recuerdo mal, pero bueno, aquí este framework pues está, simplemente no devuelve que no es un método no permitido, sino devuelve es un desconocido, porque no estamos acertando al método que está preparado para esta ruta. Pero si tuviésemos aquí ruta y lo ejercitamos con get, pues esa ruta sí que funciona con get, ¿vale? Entonces, esto es la manera de trabajar con una, o la manera de desarrollar con un API. Vale, el caso es que yo voy a utilizar un modelo, o sea, voy a pillar para que podamos trabajar ahora con la parte de Swagger y ver un poquito una cosa un poquito más montada. Voy a utilizar este repositorio que simplemente lo que hace es, pues es un repositorio donde tengo un proyecto de Nest. Que simplemente lo que hace es, bueno, tiene varias etapas del proyecto. He pillado una rama en la cual simplemente hace lo que sea el almacenamiento en memoria para no tener que montar una base de datos y nada de eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, tiene ya rutas, que las rutas hacen cosas, tiene información, guarda información, borra información, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es clonar este repositorio. Lo voy a clonar y vamos a hacer con un nuevo proyecto cd punto punto y voy a hacer git clone y le ponemos aquí esta URL. No sé si tengo otra carpeta que se llama así, igual si sí, ya tenemos. Pues nada, vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle proyecto Arsis. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora tenemos que hacer un npm i para instalar las dependencias de este. Bueno, aquí me da un problemilla simplemente porque las versiones de npm que estoy utilizando no fueron las mismas. Se solucionaría simplemente haciendo un delete del package.json y el package.json.log y bueno, pero no os preocupéis porque funciona el proyecto, me he instalado todo como debía instalarlo. Entonces, ahora yo puedo hacer un npm run start
dos puntos dev para ponerlo en funcionamiento. Fijaros que cuando instala este proyecto, vale, está intentando ir a la base de datos. No va a funcionar porque no tengo la base de datos creada para poder trabajar con este proyecto. Lo que voy a hacer es un checkout. Esto es simplemente para pasarme a otra rama. Y la rama a la que quiero irme se llama almacenamiento guión memoria. No me aparece ahí, no lo puedo copiar. Almacenamiento guión abajo memoria. Lo he escrito mal, checkout. Muy bien. Ahora ya está en la rama de almacenamiento de memoria. Vamos a intentar ahora iniciar el servidor. Ahora, como no tengo problemas, que no tengo la base de datos creada para poder ejecutar ese proyecto, pues ya me da que va bien. Entonces, si os fijáis, aquí tengo ya una serie de rutas. Antes tenía solo unas rutas que eran las rutas de inicio de la aplicación, que estaba una aplicación vacía. Pero ya aquí tengo una ruta GET para un producto, una ruta GET para un producto a la cual le pasamos el ID para un producto en concreto, una ruta POST para poder crear productos, una ruta PUT para poder actualizar productos, una ruta PATCH para poder actualizar, pero unos campos y otros sí, unos sí y otros no, una ruta DELETE para poder borrar productos. Y bueno, tengo también con TAGS y tengo por ahí varias cosillas para poder empezar a trabajar. De hecho, vamos a hacer un CD proyectos para, y este proyecto le hemos llamado proyecto ARSIS, ¿vale? Code punto, solo quiero levantar el editor y vemos aquí ya la aplicación en funcionamiento. Esta es la manera que, o el sabor que tiene una aplicación de Nest, pues un poquito más elaborada, sin haberte metido en jaleos de bases de datos ni nada, pero bueno, almacenamiento de memoria, pero al final lo que tenemos es un Products Module, que lo que hace es que tiene un Products Controller y un Products Service, y dentro del Products Module, que sería el recurso, o sea, como os dije antes, pues eso, una aplicación que trabaja con un recurso de productos. Y que dentro del Controller, pues tengo toda la que son las rutas del GET, el GET de un producto en concreto, el POST para insertar, el PUT para actualizar, el PATCH, y todo esto sería el código de la aplicación. Ahí visto que el código es muy, muy sencillo. Todo esto está trabajado con validaciones y con historias gracias al desarrollo de Nest y a la arquitectura que nos ofrece. Gracias a, por ejemplo, los DTOs, que los DTOs me definen, por ejemplo, aquí los tipos de datos de las cosas que quiero estar recibiendo. El propio Nest ya se encarga de validarlos. Y bueno, y ya digamos que el código está muy limpio, cada cosa está en su sitio y los códigos pues se hacen de una manera bastante, bastante, bastante clara y bastante, digamos, repetitiva, ¿eh? No hace falta innovar nada, simplemente todo muy, muy esquemático. Luego tenemos el Product Service, que es el que define en memoria un array de productos y que se encarga de hacer las distintas operaciones, obtener todos los productos o más que hacer. Proporcionarle al controlador las operaciones de obtener productos, obtener un producto, un ID, insertar un producto, actualizar un producto, etcétera. ¿Vale? Muy bien, entonces esto ya lo tenemos funcionando. Ahora vamos a, bueno, podríamos ejercitarlo simplemente con un, intentarlo con un products y hacerlo en un get a la ruta de products, me devuelve los productos que habíamos visto que estaban ahí en el JSON de entrada. Ahora yo podría intentar hacer un POST sobre la ruta de productos y lo que hará será una inserción. Si yo le doy a send, lo que me dice que es un 406 no aceptable, porque es que justamente los datos que yo le estoy pasando no tienen nada que ver con el producto. El producto está definido que debería ser con unos datos en concreto. El DTO lo hemos visto antes, el DTO de producto está definido, que necesito un message que, perdona, el message es el de un producto, o es la descripción, ¿no? No, perdona, esto es el mensaje que se debe mostrar cuando no indicas el producto.
Y porque me da un error 406, no me describe bien los estos, debe estar en el main. Aquí tengo deshabilitados los mensajes. Vamos a poner false para que los veamos, porque si no es como muy oscuro. ¿Ves? Aquí te dice ya el status code 400, que es de una solicitud no aceptable. Y aquí lo que dice es que, pues, ¿qué es errores estás lanzando? Pues hay una property hijos que no debería existir. Hay un property descripción que debería ser longer o equal de 10 caracteres, o sea, mayor que 10 caracteres o igual. Y el stock no puede ser 0 o superior. Vale, pues no sé. Entonces aquí habría que poner aquí descripción con más 10 o más caracteres. Es la miniatura y Miguel. Bien. Y el stock, que debería ser un número. Vale, bueno, vamos a decirle ya OK, un send, y me ha podido insertar el producto. Veis que me da un 201 created. Esto todo lo hace Next sin que tengas que tú hacer nada. Ya te devuelve los códigos de error y te lo hace todo. Si ahora hacemos un post a la URL, perdón, a un get a la URL de productos, lo voy a hacer aquí mismo, un get a la URL de productos, pues ya me da el producto 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Bien. No quiero introducir más lo que sería el desarrollo con Nest. Vamos a ir directamente a lo que es Swagger, que es, vaya, el final de esta charla. Swagger es una herramienta que me sirve para documentar y probar APIs. Entonces me permite crear toda una aplicación que sirve para poder visualizar el API de una manera como más visual y que me permite ver cuáles son los datos que necesita el API en cada una de las rutas. Si no tienes que estar ahí, pues digamos, haciendo palos de ciego, esperando que te den las respuestas el servidor para que sepas lo que te está faltando. Bien, aquí tenemos la introducción a Swagger, a OpenAPI, que, bueno, Swagger es un proyecto de código abierto que está basado en un estándar que se llama OpenAPI, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que lo que hace es que me permite, como decía, ofrecer mucha información del API que se está desarrollando. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar el proyecto, este en sí. Vamos a instalarlo aquí, que tengo abierta la carpeta. Hacemos el npm install de los paquetes que me hacen falta para funcionar, que son el Next.js, Swagger y Swagger UI Express. De acuerdo, una vez que instalamos esto, pues ya podemos empezar a utilizar Swagger. Súper sencillo, lo voy a hacer, lo he decidido hacer en vivo, básicamente para que veáis hasta qué punto es de sencillo trabajar con Swagger. Vaya, pues entonces pillo aquí un import. Esto se ha instalado ya, perfecto. Tengo que importar en el main.ts, que lo tengo aquí abierto, justamente es el main, ¿no? Main.ts, sí. Tengo que importar lo que es Swagger, sí. Bien. Entonces vamos con ello. Tengo que importar Swagger. Ya está importado. Ahora, a continuación, tenemos que hacer un config de lo que sería o sea, genera un objeto de configuración para poder trabajar con Swagger. Y bueno, es este código aquí. Lo vamos a copiar, me lo llevo, lo edito y así os lo muestro. Vale, antes de hacer el listen, listen es como decirle a la aplicación. Aquí estamos, lo que estamos haciendo es crear una aplicación que se encarga de Nest Factory, el propio Nest, el framework de crear la aplicación. Y lo que hace es que aquí ya estamos configurando con un pipe global, que esto es para hacer tema de la validación. Y aquí la validación de las rutas. Y aquí a continuación hacemos la configuración de Swagger. Básicamente aquí estamos haciendo un nuevo document builder. Bueno, esto es algo que nos da Swagger, la librería Swagger que acabamos de instalar. Y vaya, aquí nos dice que le indiquemos el nombre del API. Prueba ArcSys. Luego el tipo, la descripción, esto es descripción. ¿De acuerdo? La versión, un tag, API mismo, ¿vale? Y bueno, básicamente todo esto es nada. Pues eso, unos metadatos que quiere conocer de nuestra API para poder
rellenar la aplicación. ¿De acuerdo? Con esto, solo con esto, lo que hace es que, bueno, vamos a ver si me he dejado algo por aquí. Vale, luego hacemos run start y nos vamos a la URL localhost barra API. Y con esto lo que conseguimos es que el localhost 3000 barra API ya me abre Swagger. Fijaros qué bien. Ahora de esta manera ya podemos ver cuáles son las rutas que están dentro de la aplicación. De Vibe, la ruta de products, el get de products, el post de products. Lo que pasa es que todavía no me ofrecen mucha información, ¿vale? Ahora vamos a mejorar todavía esto. Pero bueno, ya me está dando todas las rutas que forman parte del proyecto y los métodos que tengo que ejecutar, etcétera, etcétera. Y desde aquí incluso las puedo ejecutar. Vamos a ir al products y vamos a hacer el get de products. Ya directamente él te dice cómo ha ejercitado el comando que podrías tú ejecutar en la consola para poder acceder a esos datos, cuál es la URL a la que ha accedido y cuál es el resultado que ha accedido. No estáis viendo el producto 3 que inserté antes, porque básicamente como es un almacenamiento de memoria, cada vez que modifico la aplicación, la memoria se refresca. Bien, y ahora me queda por mostraros rápidamente cómo puedo decirle a los datos de mi aplicación que formar parte de la documentación del API. ¿De acuerdo? Vale, deja ver que. A ver, no lo estoy viendo, voy a ir rápido. A ver, un momento. Disculpad, estoy no me lo sé de memoria. Ah, es un decorador que simplemente cuando estamos haciendo los DTOs, en el DTO le vamos a decir que este decorador, DTO no aparece nada. Simplemente le decimos que queremos decorar la. Ah, no, es que está en el siguiente link. Vale, nada. Está aquí, aquí era este, API Property. Vaya, simplemente vamos a, en el DTO, vamos a importar esto de aquí. El DTO, como habéis visto antes, define lo que es el dato. Importamos API Property. Y a continuación puedo utilizar el decorador API Property para decirle que todo esto son propiedades del API. Y esto me sirve para lo que vais a ver ahora, para que cuando yo documento Swagger, vamos a actualizar por si acaso, que aquí en el producto me dice ya cuál es el tipo de dato que nosotros vamos a recibir. Aquí vamos a hacer un tryout, execute, y directamente vemos aquí los datos. Espera, que estoy ejecutando el post. No, es el get el que quiero ejecutar. De momento. Bueno. Bueno, es que el get no da mucha información. Es el post, ¿verdad? Es el post el que me da información. Gracias a lo que he colocado aquí, me dice cuál es el body required, el body requerido. Y esto me forma parte como sería de la documentación de lo que sería el API. Entonces aquí al que esté usando el API sabe que lo que tiene que hacer es enviar un juego de datos como este. Entonces vamos a poner aquí muñeco y este es el Chucky, el muñeco diabólico. Bueno, y vamos a tener 30 Chuckys. Y ahora vamos a ejecutar. Y fijaros cómo él ya manda al endpoint de products con la ruta de tipo post, le manda este objeto que nosotros hemos definido
Y esta es la devolución que me dice el body de respuesta. Lo que me dice es que se ha creado el muñeco, o sea, el identificador número 3. Se ve un poquito mal, pero vamos a ampliar. No me deja ampliar la fuente, lo siento. Ah, mira, ahora me lo amplió todo de golpe, no estaba respondiendo bien. Entonces, ahora aquí es el 3, name muñeco, la descripción muñeco diabólico y el stock de 30. Bien, ahora si vamos a la ruta get y la ejercitamos de nuevo, si veis, tenemos el tercer elemento aquí del muñeco diabólico. Y también podríamos ver aquí otras rutas, simplemente por echar un vistazo. Bueno, aquí tenemos el product de ID, lo que nos permite es indicarle un identificador que requiere un número. Tryout. Entonces me permite aquí decirle, por ejemplo, que me reciba el número 3 y lo ejecuto y me devuelve el dato del identificador de producto número 3. También tenemos la ruta put. La ruta put lo que hace es que modifica un elemento. Entonces vamos a hacer un tryout. Tengo que decirle que al muñeco, o sea, al elemento 3 o al elemento 2, para no cambiar mi muñeco, le vamos a decir que el name sea la, y otra cosa por aquí, la description y el stock. Vamos a ejecutar y bueno, fijaros que ahora me dice que no es aceptable porque la descripción tiene que ser mayor que 10. Como estáis viendo que yo necesito, ya no necesito Postman, ni necesito el navegador ni nada por el estilo. Entonces aquí ya ponemos una descripción mayor, lo ejecuto y ahora sí que me va a dejar. ¿De acuerdo? Si ahora me voy a la ruta get de arriba del todo y hacemos un ejecutar, pues veréis cómo el producto 2 pues ha cambiado. Ahora la ruta put. Bueno, ya todo esto ya un poco, perdón, la ruta patch. La ruta patch lo que me permite es modificar solo algunos elementos. Vamos a decir que el 3, aquí ya no hay required del script del body porque tú puedes definir unas cosas y otras. Aquí voy a cambiar la descripción. O sea, no estoy obligado a cambiarlo todo dentro de una ruta patch. Como puedo cambiar solo un dato, mientras que la ruta put estás obligado a, por el estándar del API REST, estás obligado a mandarle el objeto completo. Lo ejecutamos. Ha ido bien. Y ya está. Ahora ya para acabar, ya esto con esto ya acabo. Ejecutamos de nuevo esta ruta y tenemos este de aquí que también se ha editado y ya está. O sea, esto era lo que queríamos ver para el día de hoy. Con esto terminamos. Disculpad, mejor, sí que me he ido de hora. Lo siento, es que eran muchas cosas. ¿Estáis por ahí todavía? Sí, nada, no te preocupes, ha estado muy bien. Yo creo que no nos hemos atrevido hoy con los controladores, pero esa nos la podemos apuntar, ¿no? Para otra sesión más adelante. Vale, menos mal, porque si no, igual nos Si vamos no, hasta estamos aquí la hasta las mañana y 6, nada. sí. Te tenemos aquí sin agua hasta. Vale, una preguntilla Bueno. rápida que teníamos de antes desde la reunión, aunque yo creo que ya la has tratado. ¿Es buenas prácticas o arquitecturas para la autenticación y autorización de microservicios y apps móviles para acceder a una API? Pero aquí yo creo que has Bueno, contado bastante del Breeze. sí, bueno, digamos que en la arquitectura ya de cada framework te lleva por un lado, te lleva por otro. O sea, yo aquí las buenas prácticas sería leerme la documentación de un framework y hacerlo como ellos te lo planteen. Por ejemplo, lo que os expliqué de rutas de los tokens, esa es digamos, la propuesta de Nest, ¿de acuerdo? Y es la más tradicional, la más estándar. Tienes el token y el token es el que envías en cada, una vez que te has autenticado, te devuelve el token del servidor y luego en cada ruta que quieras acceder, que necesite o que necesite autorización, pues tú le pasas el token desde el cliente. Y eso, digamos que con algunas librerías tipo Axios es muy, muy sencillo, simplemente lo configuras y tal y bueno, pues que es básicamente lo hace solo la librería. Pero hay otras propuestas, como por ejemplo la de Breeze,
que van hacia otro lado. Breeze tiene dos maneras de trabajar. Tiene, y eso está puesto en la documentación de Laravel, si os entráis en Laravel Breeze a secas. Ah, no, no, es la documentación. Es que Breeze por debajo utiliza otra cosa que se llama Sanctum. Sanctum, vale. Y esta es la, digamos que este es la propuesta de Laravel simplificada a otras propuestas que, por ejemplo, Passport, que son como más tradicionales basadas en los tokens. Esta de Sanctum lo que tiene son dos modelos de autenticación. Tiene autenticación basada en token y la autenticación para las SPAs, que esta utiliza también sesiones. Sesiones. Entonces lo que hace es que es capaz de mandarle a la. Porque, claro, la autenticación basada en tokens está bien cuando queremos implementar, por ejemplo, lo que antes decía, por ejemplo, un clúster de servidores en los cuales tú no sabes cuál es el servidor que te quiere trabajar, pero muchas veces tú tienes un único servidor para poder darle soporte a la API y entonces puedes beneficiarte del trabajo con sesiones. Y eso te puede implementar otros temas de seguridad, como es, por ejemplo, la activación de los CSRFs que te permite hacer el propio Laravel, CSRF Protection, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tienes como diversas formas de trabajar. Y luego Sanctum también tiene otra cosa que son los Personal Access Token, que es algo que, pues, si estáis trabajando con GitHub, veis que GitHub utiliza los Personal Access Token, ya no son los tokens típicos de las aplicaciones front-end de hasta ahora, en los cuales tienen un tiempo de refresco muy, muy corto. El Personal Access Token, pues, puede tener tiempos de validez de años, ¿de acuerdo? De hecho, es configurable. Entonces, digamos que tienes esas posibilidades de trabajar con esos tokens, o bien, ya si trabajas como, por ejemplo, aplicaciones móviles, pues ya son tokens más tradicionales. Entonces, eso, esto es, sinceramente, es echarle la vistazo de la documentación del framework y tirar por donde ellos te indiquen, porque generalmente ellos tienen know-how, ¿no? Saben perfectamente cómo tienes que trabajar. Y luego cada framework, pues, lo trabaja de una manera distinta. Vale, pues yo creo que con eso aclarado. Pues nada, si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar ya aquí. Sí, ya. Ya es Siento hora. haberme amargado, disculparme, intento, casi siempre me ciño más al tiempo que me han tocado, pero es que, bueno, ya sabía que hoy lo iba a tener más complicado. Hoy el tema lo valía. Bueno, pues nada, que Pues espero que os haya nada. gustado. Sí, los comentarios parece que son buenos, así que nada, muchas gracias a todos por haber venido, por vuestro tiempo y por aguantarnos este ratito de más. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la fabulosa presentación y nada, nos vemos la próxima. Venga, un abrazo para todos. Hasta Un luego. saludo, buena tarde. Chao.